da más trabajo del que pensaba, jefe, te pide. Me está sacando la sonrisa. Quiero mostrarte algo. Son los informes que sacamos con los SADA del Museo Policial. Jefe, tengo una idea. Decime quién es. Salvini Martín, no sé. Tiene la cara desfigurada, Martín, no sé quién es. Tranquilízate, míralo. Míralo. No va a poder fallar. ¿Por qué me voy a caer de culo? El loco del frigorífico, el Bocha, se rajó hace una hora. ¿Se quemó? Pases el dedo por el Lope. ¡Deja de decir boludeces! ¡Dime cómo pasó! Apostamos 20 mangos por cabeza a que Maradona hace el gol ese que yo le dije. Es de hijo de puta esto, robar a la gente haciendo apuestas con ventaja. Hay que ser turro. No se preocupe, padre. De esos 10 padres nuestros y consigo el perdón. No te hagas el loco, Martín, ¿eh? Por favor, que no le digan cornudo, al menos por hoy. ¿Entiende? ¿Cornudo? ¿Cornudo? ¿El Boche es cornudo? ¿En serio me dicen? ¿Pero cómo que no le dicen cornudo? ¿No, nunca le dicen no, cornudo? ¡No! ¡Carnero le decimos! ¡No, cornudo! ¡No me toques! ¡No me gusta que me toques! ¿Sí? ¡Che, arriba! ¿Escuchaste? ¡El Boche es cornudo! ¡No! ¡Fue el pibe que te dijo cornudo! ¡Ese lo fui! ¡Tranquilo, Boche! ¡Tranquilo! Venga, vamos a hacerlo todo con calma, ¿eh? Tengan cuidado, pues no sabemos qué es lo que está pasando ahí dentro. Acá, por favor, lléveme a Palermo. Sí, a donde quiera. Yo ya hice toda la guita que tenía que hacer, así que... Además, el trompa me dio el auto por tiempo indeterminado, así que... Donde vos quieras. ¡Aprendí a manejar, viejo! ¡Por correspondencia aprendiste! Uy, qué cagada te mandaste en el frigorífico. Uf, provocaste una masacre. Ahora el Boya te tiene... ¡Tac! Interseca y ceja. Y bueno, el Bocha lo agarran ahora y lo ponen en camisa de fuerza, pero imagínate si se escapa dentro de unos años, 10, 15, 20, ¿no? Y alguien le dice dónde encontrarte. ¿Mm? Y justo ahora, mira, la hora en que abrirla, llega a su casa. ¿Te imaginas? Pero es un barrio tranquilo, ¿eh? Sí, es una cuadra tranquila. Por acá. Ah. Bueno, este viaje puede ser tan corto o tan largo como vos elijas. ¿Mm? La Casa de Abril puede estar después del primer semáforo o puede estar, no sé, llegando a la Quiaca. ¿Eh? Depende de vos. Aunque parezca mentira, todo depende de tu firma. ¿De qué firmes?
Pero esto tiene sus mañas, hay que moverla un poco para arriba, por eso no. ¿Me dejas a mí? Sí. Ah, creo que ya sé de qué se trata. De tanto perseguir chorros, algo te queda. ¿Cómo? ¿No le pones llave? ¿No? Tendrías que hacerlo. ¿Pasa? ¿Martín? ¿Te acordás de este tema, Martincito? Eras un pendejo. Para acá. ¿Eh? ¡Para acá! Bueno, está bien, mejor, con el auto parado. ¿Eh? Así no tenés miedo de agarrar el quinchazo. ¿Qué haces? ¡Para! ¿Dónde vas? ¡Para! ¿Qué haces? Quería encontrarme conmigo mismo. ¿Te volviste místico? No, no me volví místico. Me voy a buscar. Estoy hablando del Martín del pasado. Le voy a hablar y le voy a decir lo que le va a pasar en el futuro. No podés. ¿Por qué no puedo? Sería muy fácil. Es cuestión de hablarle, de encontrarme y de hablarle. ¿Cómo te imaginas el bolonqui que se armaría? ¿Eh? Las paradojas que podés provocar. ¿Qué me decís? La historia misma se daría vuelta como una media. Ya hiciste bastante cagada en el frigorífico. ¿Eh? Pará. Además cambiaría el orden de las cosas, Martín. ¿Y? ¿Cómo ir? ¿Qué mierda me importa el orden de las cosas? Si me estás diciendo que el loco ese se escapó y la va a agarrar a Abril. ¿Eh? ¿Qué mierda me importa tirar toda la mierda? Que vaya la puta que lo remil parió la humanidad y la concha de su hermana. No, pero semejante precio le pones a tu alma, a toda la humanidad. Te estás volviendo un egoísta, Martín, ¿eh? Estás peor que yo. ¿Tanto crees que vale tu alma? No, yo no creo que valga tanto mi alma. Vos crees que vale mucho mi alma. Por eso haces todo lo que haces. Arrancá el auto y llevame a mi tiempo a la casa de Ardín. Ahora. ¡Ahora!